Y hablando precisamente del sorteo, os tengo que decir que a lo mejor para cuando veáis este vídeo el sorteo ya ha ocurrido, ¿vale? Pero sí que quiero dejar testimonio, no gráfico, sino audiográfico, acerca de lo que quiere Xavi precisamente para el sorteo, porque está pues completamente acobardado con la posibilidad de que le toque el Bayern de Múnich y no me extraña nada. Vamos a escuchar esto de José Álvarez y luego comentamos. Ha habido gente que ha estado hoy con Xavi, de hecho el Barça tenía día libre y ha tenido él también tiempo libre, obviamente. Y bueno, y ha habido conversaciones por ahí, que se ha hablado del sorteo de Champions de mañana. Esto muy largo, veo, tienes ahí que estar mirando cosas. No, sí, es que es un párrafo largo. Bueno, en resumen, hablando del sorteo, sí. Ha dicho, solo quedan los fuertes. Le gustaría que fuera contra el Atleti por el tema del Mundial de Club. ¿El Atleti, a que sí? ¿Ves? No, sí, no, pero espera. Le gustaría que fuera contra el Atleti por el tema del Mundial de Club, pero que está tranquilo porque al no tener el papel de favorito, eso le quita presión, que está tranquilo. Y ha habido otro equipo que ha nombrado, que a mí me sorprende, que quiere evitar al Bayern porque no está en el mejor momento, pero tiene un equipazo. Ha habido gente que ha estado hoy con Xavi, de hecho el Barça. Lo habéis oído, ¿no? O sea, el Bayern otra vez vuelve a ser la pesadilla blaugrana y el equipo más temido y el ogro al que no se quieren enfrentar. Y no se quieren enfrentar, lógicamente, porque les da simplemente pánico el hecho de que les puedan hacer otro roto como el que les hicieron en 2020 con aquel 2-8 que es ya historia del fútbol. Entonces, lógicamente, él tiene pánico porque sabe que no están preparados, saben que ahora mismo no están en el mejor momento y que el daño que les puede hacer el Bayern de Múnich es absolutamente irreparable. Irreparable. Entonces, claro, han pasado a cuartos, están contentos, pero al mismo tiempo están diciendo, madre mía, a ver quién nos toca, porque nos podemos comer una fritanga muy buena y volver a quedar en un ridículo mundial del que a lo mejor no nos reponemos nunca.